Hey nerd. Today, the biggest day of your sí, career. Fin. Yeah, finally. <sighs> My big day. I was looking for it. I worked really hard Para for this. Este giro. I really eh, wanted to prepare this giro. Because I had problems the other day because of the weather. It was really hard. But I knew, but that, I knew that I didn't have to. Have to Give up on anything. I wanted to keep eh, looking for my temino, own opportunities, y a Dios, and a thanks to God me ayudan, eh, and everybody who helps se me, ha hoy. Uh, my dream how came how true today. Of course, you were playing with the nerves from no, Pinot, maybe. I knew that Pinot was really eh, strong. Sepera eh, eh, se as well. Así que... Rubio ha sido el ganador de la etapa número 3 en el día de hoy. El que tenemos so los, a los dos y jugar la, la estrategia y. y Pero te das cuenta que has ganado una etapa. Do you, de de <laughs> Do you understand You've won a stage en Giro? un rato me daré cuenta. Well, Ahora, uh, venía, rato me, venía con el pensamiento de que podía ganar y. Uh, y I pues came with the, state, lo the thinking that I could win a sí, stage a I managed so to so achieve it. Bueno, Colombia celebra. Buen Einer Rubio ha sido el ganador de la etapa número 3 en el día de hoy. Recordemos que venía con Cepeda y venía Thibaut Pinot. Venían los tres, eran los de la fuga y eh, los que venían dispuestos a ganar la etapa. Pero resulta que Pinot se enfrascó en una pelea con Jefferson Cepeda, atacaba a Pinot. Cepeda se le iba a su red y lo agarraba, pero Cepeda no tiraba nada. Pino se, se cabreaba con el corredor y se la tenía montada entonces a Cepeda. Cuando Cepeda arrancaba, Pino también. Y el que iba ahí calladito era Eine Rubio, los iba era cazando. Y ya al final, eh, pero oye, el, el, el ataque llegó como a unos 500 metros, oiga. A 500 metros lo intentó Jefferson Cepeda. Tibo Pino se le jugó a su rueda. Y por detrás atacó entonces Ener Rubio. Fue el más fuerte. Los atacó a ambos. Y no lo pudieron controlar. Se quedó Cepeda. Tibopi este no intentó pegarse el ainer rubio, pero el colombiano estuvo más fuerte. Ahí lo vemos, ganador de la etapa número 13, que hubo recortes por cuestiones de climatología. Arrancó, como lo dice ahí, en la parte baja de la pantalla, desde el kilómetro que 70 y fracción. Pues es lo que hubo de etapa hoy. Einer. Augusto Rubio Reyes, corredor del Movistar, le ha dado una victoria a, ese, a esa escuadra. Dos horas, 16 minutos, 21 segundos pedaleando. Segundo lugar para Tibo Pinot, que una vez más lo intenta en esos duelos con los colombianos y otra vez sale derrotado Tibo Pinot. Tercer lugar para Jefferson Cepeda. Antiguo ah, Pino entró a seis segundos de Inés Rubio. Jefferson Cepeda que fue tercero a 12 segundos el ecuatoriano. Cuarto lugar para Derek G a un minuto uno. Quinto Valentín Parepa entre a un minuto 29. Sexto para Hugh Carty que salió del grupo de los favoritos intentando. Yo pensé que lo iba a intentar como estaba su compañero Jefferson Cepeda. Yo dije, van a hacer el puente. Pero ya no lo no alcanzaba para llegar ahí a Hugh Carty. Entró a un minuto 29 en la sexta casilla. Séptimo, güey, intentó ahí pasar, pero ya estaba muy pegadito a la, a la línea de meta. Yo el mail, así que no iba a descontar nada a 1.35. Octavo lugar para Edward Dunbar, a 1.35 también. Bueno, todos entraron a 1.35. Noveno, Geraint Thomas, que es el que tiene la maglia de líder. Y cerrando el top 10, ahí está Primos Rogli. Entonces, felicitaciones, acá lo tenemos, Einer. Y llegando y viendo la camiseta de Colombia en la línea de meta, Einer Rubio, el colombiano. Se convierte en el ganador de la etapa número 13 de este Giro de Italia. Tiene ya dos bajos su manga. A sus 25 años, Einer Rubio gana su segunda eh, eh, carrera, etapa de World Tour. Creo que la primera fue en el UAE Mirates y ahora se despacha con la segunda en el Giro de Italia en la etapa 13. Así que a celebrar.